Saludos, madridistas. Jornada número 5 de esta primera división autonómica. En su grupo primero, Tristán Cerador sale con el siguiente 11 titular, con Marquina en portería, línea de 4 para Jiménez, Cristian, Axel y Yusi por delante en la sala de máquinas. Estará Antonio Pareja de interiores para Meso y Paul, la derecha será para Adam, la izquierda para Joan y en punta para el gol con el 9. Al Getafe, el equipo de Alfonso Sevilla, que sale con Pablo en portería, línea de 4 en defensa, para Alonso, Galán, Ortu y Fran por delante, Men, pareja de interiores para Adrián y John, la derecha para Maneiro, la izquierda será para Aarón y en punta para el gol estará con el dorsal 9. Y sobre todo hay que intentarlo ganar. Bueno, desde luego, un partidazo, como has dicho, primero contra segundo, dos equipos que lo están haciendo muy bien en este campeonato y que yo estoy seguro que nos van a hacer disfrutar de un grandísimo partido. Esperemos que sea el KDTA. Meso, que se quiere marchar con la pierna izquierda, apertura en banda, ¿para quién? Para Joan, desdobla perfecto Yusi que apura en el fondo, la va a poner, buen balón, segundo palo, llegaba en esa posición Álvaro, a puntito de rematar el 9 del Real Madrid, Álvaro. Y que ha empezado muy bien, moviendo la pelota muy rápido de un sitio a otro, muy bien las apariciones de Mesonero, un jugador importante. Volver sobre sus pasos para Yusi, le pide por dentro ese balón Paul, Adam recibe, abre hacia la parte derecha, Jiménez que se anima, bueno, se marcha ese balón, bueno, lo que había intentado Jiménez, el disparo se marcha por el año, lo intentó el lateral derecho del Real Madrid y no ha pasado ni mucho menos muy lejos. Ha pasado cerca. Cuidado la acción, es Aarón, carril libre por la parte izquierda donde aparece Fran que levanta la cabeza, cuidado del centro, peligro, viene Chacón, ese esférico que le llega a Maneiro, cuidado, la parada de Marquina, vaya efecto ha cogido ese balón. Cuidado, la primera con cierta claridad y una oportunidad muy peligrosa, gran parada ahora de Marquina porque se envenenaba esa pelota. Pero fíjate el efecto, disparo. Sí, qué efecto, un disparo ahora. Sí, Yusi levantando la cabeza, también el cuero, buen balón a la espalda, bien, Álvaro. Con campo por delante Álvaro que va a encarar, Álvaro que levanta la cabeza, espera el apoyo de un compañero, tira ese autopase, la pone Álvaro, ha caído, creo que no hubo nada, bueno, habría que verlo, habría que ver esa acción de sobre Álvaro, el defensor arrolla a Álvaro. Vamos a ver. Sí, así es. No toca. Yo tenía dudas si en duplicada. Mira que viene Adam en el centro contra la barrera que había propuesto el Getafe en esa acción. De nuevo Adam. Adam con tiempo, viene el envío. Cristian se marcha fuera el remate. Lo intentó Cristian. Buen balón de Adam. Como en esa posición, te va a poner un caramelo. Pero era difícil el remate. Tiene que irse hacia atrás Cristian y no venía. También pueden necesitar a Jiménez. Adam, que es el que recibe. Adam con Jiménez, Jiménez que inicia el vuelo, viene Jiménez, okay, Jiménez, bien. Jiménez, Jiménez, bueno, la pone Jiménez, balón atrás, gol, Álvaro, gol. Bueno, qué jugada maravillosa de Jiménez, por la parte derecha se marcha de uno, de dos, de tres, de todo el que le salga su camino, la pone atrás para Álvaro, que no perdor del área, se adelanta el Real Madrid, minuto 13 de la segunda, lo marca Álvaro. Bueno, lo estaba comentando, también pueden necesitar a Jiménez, pues ahí está Jiménez haciendo un jugadón fantástico, qué velocidad, este futbolista también es extraordinario, qué velocidad, qué dribbling, qué buen disparo, no ha disparado a puerta nada más que una vez en la primera mitad, pero tiene un grandísimo disparo, cómo ha ganado línea de fondo y cómo ha metido bien el pase atrás para hacer... Vamos a ver cómo plantea también estos 20 más o menos con lo que decida añadir. Buen balón para Adam, aunque le va a pegar. Viene Adam, amaga Adam, Adam en la frontal, le pega Adam, arriba, fuera. Se fue perfilando, fue esperando. Tuviese a ras de suelo para pegarle. Aquí. Ahí le tenía que haber pegado. Ahí, exacto. Ha buscado bien luego el disparo. De hecho, ha habido una media de 3 goles por partido, ¿eh? Igual que el Getafe, eso es, los dos. Ambos los dos conjuntos. Equipos. Ahora un poquito más, una media más alta del Real Madrid con este... Con ese gol. Con este gol, ya que estaban empatados a 21. Viene el Real Madrid por la parte derecha. Aparece el tinerfeño, aparece Adam, que está con la flechita para arriba. Caracolea. Buen balón, buen balón. ¡Qué centro! ¡Qué maravilla de centro de Adam! Que le regala ese caramelo para Joan, que llega de segunda línea. Tras Joan, la manda a guardar. Marca el segundo el Real Madrid. Golazo el centro de Adam. Deleítense. Muy bueno, ya lo estábamos diciendo, Julio, que estaba como picado, ¿no? Como diciendo, voy a hacer un último tramo de partido brillante y así está siendo un centro magnífico entre los isleños, anda el juego, entre Adam.
Sale el Getafe, sale por dentro, buen balón al círculo central, mete la pierna Baba que recupera, cede atrás, balón para Miguel, cuidado que va a llegar Chacón en el mano a mano, Chacón, no. Marca el Getafe, recorta distancias el equipo azulón, recorta distancias Chacón en ese mano a mano, no perdona. Bueno, pues minutos de incertidumbre ahora, balón atrás, se confía quizá Miguel. De salir Miguel. Acaba de seguir. Balón arriba, ahora sí, hace sonar su silbato. Final del partido, 3 puntos importantísimos para el Cadete A que gana 2-1 al Getafe. Muchas gracias, José Luis Cabrera. Muchas gracias, un placer. Y a todos.